¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en esta semana. Esta semana vamos a ver un aprendizaje esperado de artes visuales. El aprendizaje dice, usa recursos de las artes visuales en creaciones propias. Y bueno, la actividad que realizaremos el día de hoy tiene que ver con artes visuales, pero con el tema relacionado a algo bien importante de este mes, que es la primavera. El 21 de marzo empieza la primavera y entonces es cuando llegan muchos pajaritos, maripositas, crecen flores en los jardines y todo se pinta de colores. Pero esta actividad va a estar enfocada en realizar un animalito muy especial. Es un animalito pequeño que se alimenta de hojas. ¿Puedes imaginar cuál es? A ver, otra pista es que este animalito tiene un caparazón. Y además de que tiene un caparazón, no tiene pies. Entonces se arrastra muy, muy lento. ¿Ahora sí ya sabes de qué animal estamos hablando? Yo me imagino que sí. El día de hoy vamos a hacer un caracolito. Bueno, para esta actividad vamos a necesitar algunos materiales. Vamos a utilizar una hoja de color verde, resistol líquido, una tapita de garrafón, una crayola y, muy importante y algo que seguramente tú ya conoces, que son Fruit Loops, ¿sale? Es un cereal que podemos encontrar en la tienda, incluso en presentaciones más pequeñas que estas. Podemos incluso traer una cajita y nos va a alcanzar perfectamente el material, ¿sale? También lo pueden encontrar en las materias primas y pueden comprar puñitos pequeñitos. Para iniciar esta actividad nos gustaría que nos aprendiéramos una canción todos juntos. Esta canción habla sobre un caracolito. Y fíjense bien, van a repetir después de mí la letra de la primera parte de la canción que dice caracol, 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 caracolito, caracolito, caracol, 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 caracol. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Saca tus cuernos al sol. Saca tus cuernos al sol. Y entonado dice así. Caracol, caracol, caracolito. Caracol, caracol, ay, qué bonito. Saca tus cuernos al sol. Saca tus cuernos al sol. Les voy a contar ahora cuál será la segunda parte, ¿sale? La vamos a repetir después de mí. Dice esta parte. Soy un caracolito. Soy un caracolito. Que alegre y contento. Que alegre y contento. Sin tener patitas. Sin tener patitas. Cruzo los senderos. Cruzo los senderos. Mi linda casita. Mi linda casita. Siempre a cuestas llevo. Siempre a cuestas llevo. ¿Y si me la quitas? ¿Y si me la quitas? ¡Oh! ¡Me da miedo! ¡Oh! ¡Me da miedo! ¿Sale? Entonada suena así. Soy un caracolito que alegre y contento, sin tener patitas, cruzo los senderos. Mi linda casita siempre a cuestas llevo, y si me la quitas, ¡ah! Me da miedo. ¿Y qué les parece si hacemos toda la canción completa? Bien fuerte si ya se la aprendieron o los cachitos que se hayan aprendido. ¿Listos? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Caracol, caracol, caracolito. Caracol, caracol, ay, qué bonito. Saca tus cuernos al sol, saca tus cuernos al sol. Soy un caracolito que alegre y contento, sin tener patitas, cruzo los senderos. Mi linda casita siempre a cuestas.
que dice caracol, caracol, caracolito y lo vamos dibujando en el aire. Caracol, caracol, caracolito. Nuestros deditos van haciendo algo que se llama espiral. ¿Ustedes han hecho alguna vez una espiral? Bueno, la primera parte de esta actividad va a ser intentar hacer esa espiral que va a ser la casita o el caparazón de lo que es nuestro caracolito. ¿Están listos? Vamos a iniciar con la actividad. En esta primera parte vamos a iniciar con nuestra crayola haciendo un puntito en el centro de la hoja y cantando caracol, caracolito, vamos a hacer una espiral. Si nos cuesta mucho trabajo, papá o mamá nos lo pueden marcar con un lapicito y nosotros lo vamos a realizar sobre las líneas que papito o mamita nos ayudaron a hacer. Y cantamos, muy importante cantar. Y empezamos cantando, muy lento cantamos. Caracol, caracol, caracolito. Caracol, caracol, ay qué bonito. Otra vez. Caracol, caracol, caracolito. Caracol, caracol, ay qué bonito. Saca tus cuernos al sol. Saca tus cuernos al sol. Soy un caracolito que alegre y contento, sin tener patitas, cruzo los senderos. Mi linda casita siempre a cuestas llevo, y si me la quitas, me da miedo. Caracol, caracol, caracolito. Caracol, caracol, ay qué bonito. Caracol, caracol, caracolito. Caracol, caracol, ay qué bonito. Saca tus cuernos al sol. Saca tus cuernos al sol. Muy bien. Y una vez que está nuestro caracolito ya muy feliz en nuestra hojita, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos en una tapita tantito resistol y con ayuda de un palito o cotonete vamos a realizar la misma actividad, pero en vez de dibujar con la crayola, lo vamos a hacer con el resistol sobre nuestro caracolito, poco a poco. Vamos a colocar en un topper un poco de nuestros Fruit Loops para poderlos manipular y poder agarrar el color que más queramos. Cuando nosotros colocamos el resistol, solo usamos poquito para poder ir pegando también mientras podemos cantar la canción. Y bueno, pequeñitos, así nos tenía que haber quedado nuestro caracol. Vamos a tener que esperar un poquito para que se seque súper bien y ya no se nos vayan a caer nuestros Fruit Loops del caracol. A mí me quedó un poco de espacio en la hoja y preferí hacer algunos arreglos ahí, como ponerle una florecita o pastito. Si tú le quieres agregar una cosa diferente, pues este es tu momento de hacerlo y de ser muy creativo, como yo sé que tú sabes ser. Recuerden que ustedes son los artistas. La obra te tiene que gustar a ti y como te expreses y te sientas, la demás gente va a poderlo observar a través de tu obra de arte. Y ha llegado el momento de que comentemos nuestra actividad. ¿Qué te pareció realizar una obra artística con cereal? ¿Te gustó el olor que había en el ambiente mientras trabajabas con los Fruit Loops? ¿Te fue sencillo pegarlos o nos costó un poquito de trabajo? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Te aburriste? ¿Te desesperaste? ¿Cómo te sentiste? Vamos a comentar todo esto con mamá o papá y, bueno, corazón, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!